En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, palabra del Padre, que venciste la tentación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor. ¿Y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te rogamos, Señor. Señor, perdónanos y viviremos. Señor, perdónanos y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Señor, perdónanos y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, perdónanos y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora, el centinela. Señor, perdónanos y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene de la misericordia, viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Señor, perdónanos y viviremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquese de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos.
Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy al hablar de la conciencia, hablábamos de que la conciencia es la voz de Dios en nuestro corazón, la voz de Dios, esa voz un poco misteriosa, pero real, que todos nosotros tenemos independientemente de cualquier otro elemento. No hay edad, no hay educación, instrucción, no hay condición social, no hay nada que nos distinga unos de otros en cuanto a este gran regalo de Dios que llamamos la conciencia moral. Es la voz de Dios en nuestro interior. Y la voz de Dios nos va trayendo, nos va trayendo, nos va acompañando y nos va guiando hacia la eternidad para la que fuimos creados. La liturgia de hoy es bellísima precisamente en este sentido y también para desmantelar un poco una especie de prejuicio que tenemos los seres humanos respecto al juicio que nos hacemos de los demás. Nosotros vemos que una persona es mala y prácticamente le ponemos una cruz negra encima, si no es que la mandamos al infierno, porque es mala. Un asesino, un violador, un corrupto, un inmoral. Nosotros tendemos fácilmente a ponerlos en un casillero y a dejarlos ahí todos guardados y con llave. En Dios eso no se da. Hoy la liturgia nos habla en diversos modos de la conversión. Incluso en la Iglesia Católica nosotros celebramos algunos grandes conversos. Probablemente el que más celebramos así como converso, ¿verdad?, deslumbrante sea San Agustín. Pero en toda la historia de la humanidad y en toda la historia de la revelación, nosotros tenemos el caso de personas que se extraviaron en algún periodo de su vida. Se extraviaron, se perdieron, se corrompieron por cualquier motivo, a veces gravísimo. Pero la voz de Dios en su interior seguía llamándoles a la verdad. Y no existe ni pecado, ni adicción, ni mal hábito con el que no pueda Dios. Por eso hoy la invitación a pensar en el don de la conciencia va unida a una grande invitación a la confianza. Yo recuerdo hace muchos años, no estuve presente, me lo refirieron, una conferencia que dio el doctor
Nathanson, si no recuerdo mal el nombre, un grande promotor del aborto. Y cuando Dios quiso y como Dios quiso, se dio cuenta de su error, se arrepintió y dedicó una buena parte del resto de su vida a predicar contra el aborto. Y en las conferencias que daba, interesantísimas y un poco espeluznantes, él comenzaba a veces diciendo, mostrando sus manos y diciendo, con estas manos yo maté a 60,000 personas. Con estas manos. Y sin embargo, Dios nuestro Señor, en lo íntimo de su corazón, estaba siempre llamándolo a la verdad, al bien. Y Dios nuestro Señor le concede la gracia del arrepentimiento y se pone a trabajar decididamente contra ese grande crimen de la humanidad, que es el asesinato de inocentes. Hoy el Salmo responsorial, podríamos comentar mucho de la liturgia, de las lecturas. El Salmo responsorial tiene una expresión que me hizo temblar. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Yo no sé si todos nos hemos visto en un abismo. Yo padecí un tiempo, no sé por qué, padecí vértigo. Padecí vértigo, cosa que nunca me había pasado. Yo era, como dicen los italianos, spericolato. No le tenía miedo a ningún peligro. Caminaba por las azoteas, saltaba de un árbol a otro, de un caballo a otro. No me daba miedo nada. De repente, un buen día, me empezó a dar vértigo. Me daba vértigo hasta de ver a alguna persona en peligro, me ponía yo a sudar y a temblar. Bien, desde el abismo de mi pecado, clamo a ti. Ese abismo que me espanta, ese abismo que es un peligro verdadero, ese abismo que nos sobrecoge a todos. Pero el abismo de mi pecado, allí donde puedo sentirme incluso perdido, allí clamo a Dios. Ahí levanto mis ojos al cielo, veo una lucecita, aunque sea pequeña, y desde allí clamo a Dios y le pido perdón y le pido misericordia, y Dios tiene misericordia para quien se acerca a Él y le pide perdón. La aclamación antes del Evangelio es otro martillazo en estas dimensiones que estamos hablando. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Y queridos hermanos, llegando ya a este momento de nuestra peregrinación cuaresmal, tenemos que poner juntos dos o tres conceptos. Libertad, purificación, conversión. La peor esclavitud es la que nos infligimos nosotros a nosotros mismos. Si otro me esclaviza, me pueden atar físicamente, me pueden encerrar con 20 candados y esclavizar físicamente, pero mi alma es libre. Hay toda una serie de lecturas brillantes y hermosas del cardenal Van Thuan. Cardenal Van Thuan, cardenal vietnamita, que estuvo muchos años en la cárcel, estuvo prisionero, estuvo en trabajos forzados, estuvo en cárceles absolutamente inhumanas, pero dice él, siempre era libre. Jamás esclavizaron su alma, su espíritu.
Qué hermosas páginas tiene ese cardenal sobre lo que es la verdadera libertad, la libertad interior, la libertad que me da Dios. Pues bien, no hay peor esclavitud que la que nosotros nos infligimos a nosotros mismos. Y esa esclavitud es el pecado, el apartarnos de Dios, el lanzarnos al abismo del pecado. Vamos a pedirle hoy a Dios con mucha humildad que nos libere de esa esclavitud, que nos haga libres de verdad, que la luz de nuestra conciencia brille siempre, que no la opaquemos a través de pequeñas o grandes infidelidades, pequeñas o grandes concesiones a nuestras pasiones desordenadas. Y el Evangelio nos habla de lo mismo. Ven qué hermosa la liturgia y qué clara. Dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor en Cristo nos hace libres, libérrimos, porque nos da la gracia para cumplir sus mandamientos en el amor. San Pablo resume esto en una expresión maravillosa, sobre todo en latín: veritatem facientes in caritate. Realizar la verdad en el amor. Vamos a pedirle a Dios que nos regale una linda, brillante y exigente conciencia, porque esa conciencia nos va a encaminar siempre a la libertad. Y vamos a pedirle a Dios por aquellos que han comprometido su conciencia con el pecado, con el error, con la ignorancia, con la omisión, con cualquiera de las formas que esclavizan, para que Dios nuestro Señor los libere y los lleve a la plenitud del amor y de la verdad. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo, y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana, que con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te pedimos que mires los dones. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Porque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo con su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Batista. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, San Moisés, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y que les permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vino de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Jesús, aquí presente en Guadalajara, te pido un poco más. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú y Dios te has hecho tan pequeño. Milagro de amor tan infinito, y que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Oremos. Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve y, purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Mis queridos peregrinos, hoy celebramos viernes primero, no lo dije hoy, lo dije ayer, día dedicado al corazón de Jesús especialmente, y ese corazón es puro amor. Dios es amor. Que nuestro camino cuaresmal y nuestro éxodo, espero que para todos y cada uno de ustedes esté envuelto del amor de Dios. Les deseamos desde Magdala un lindo fin de semana. Mañana tenemos programa, el domingo no tenemos programa, solamente la misa. Se lo recuerdo porque el domingo pasado algunos estuvieron preguntando. Mañana sí hay programa de la peregrinación, además de la misa, y el domingo solo la Eucaristía.
Que Dios los bendiga, encomiéndenos mucho. Gracias.